señoras y señores, queridas amigas y queridos amigos. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023. Un plan que ha sido aprobado esta misma mañana por el Consejo de Gobierno y que va a marcar el futuro del sector del turismo en Castilla y León en los próximos años. Desde Castilla y León, como saben, venimos trabajando en los últimos años en un modelo de desarrollo turístico que se basa no solo en aspectos cuantitativos relacionados con el número de turistas, sino fundamentalmente en aspectos cualitativos, en aquello que tiene que ver con el perfil de nuestros turistas, con las características de nuestra oferta, con la cualificación de nuestros profesionales o con la generación de gasto turístico. Y sobre la base de ese modelo, sobre la base de nuestra experiencia, hemos elaborado este plan. Un plan que supone una apuesta clara por una política turística en criterios de calidad, de responsabilidad, de sostenibilidad, en línea con los objetivos estratégicos marcados por la Organización Mundial del Turismo. Nos encontramos en estos momentos inmersos en una etapa turística que se caracteriza por la complejidad de los mercados, por la aparición de nuevas tendencias, por la oferta de experiencias y también por la consolidación de otras formas de viajar, de comunicar, de comercializar. Y este plan nos va a permitir dar continuidad a los logros alcanzados en el desarrollo turístico de Castilla y León y al mismo tiempo nos va a permitir abordar de la mano del sector nuevos desafíos. Considero que debemos estar orgullosos de lo que entre todos hemos conseguido y hemos de tratar de consolidarlo y de mejorarlo. Nuestro turismo tiene una buena posición competitiva y desde esa situación debemos abordar los retos actuales y futuros que puedan presentarse. Y el punto de partida para la elaboración de este plan ha venido conformado por los resultados del plan 2014-2018, por la evolución de los datos de coyuntura turística y por la estrategia de la que nos marcamos a principio de la legislatura. Pues bien, teniendo en cuenta todos estos factores, hemos diseñado un plan estratégico que se caracteriza por ser un plan consensuado y un plan participativo, un plan que recoge numerosas aportaciones fundamentalmente del sector privado, del sector turístico, que recoge aportaciones del resto de consejerías de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, que es el órgano consultivo y asesor de la Junta de Castilla y León en materia de turismo. Un plan que, además, es participativo y lo es porque se basa en la coordinación institucional y en la colaboración público-privada, que son dos de nuestros ejes de referencia. Un plan que se encuentra en consonancia con el modelo de gestión turística responsable y sostenible reflejado en la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, un plan transversal, un plan de gobierno, pues afecta y corresponsabiliza a diversas consejerías partiendo de la necesidad de impulso y de colaboración entre todas ellas para potenciar un desarrollo turístico que integre elementos susceptibles de componer una propuesta turística global. Finalmente, tenemos que hacer referencia también a que es un plan flexible, un plan que nos va a permitir adaptarnos a las diversas circunstancias, a los cambios que se puedan producir en el sector en los 5 años que tenemos por delante. Y me gustaría, si me permiten, centrarme en el contenido operativo del plan, en sus ejes y en sus acciones. Así, tenemos que partir de señalar que el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023 es un plan ambicioso, un plan que incluye 176 actuaciones que se distribuyen en 4 ejes. Ordenación turística, excelencia turística, innovación e inteligencia de mercados y posicionamiento de destino. El primer eje, el eje de la ordenación turística, tiene como objetivos fundamentales la ordenación del sector, la regulación desde la información y la prevención, el control y seguimiento y la adopción de medidas necesarias contra el intrusismo turístico.
Este eje contiene 23 acciones que persiguen crear un marco normativo regulador y seguro, disponer de una metodología clara y de herramientas que garanticen ese entorno seguro de competencia y que favorezcan la competitividad del sector, que nos ayude a difundir la normativa y a sensibilizar sobre su cumplimiento, estableciendo ese ámbito de colaboración y coordinación institucional. Asimismo, queremos impulsar la armonización normativa a nivel nacional en un sector tan transversal como el nuestro, el turismo. El segundo eje al que voy a hacer referencia es la excelencia turística. En Castilla y León perseguimos ser percibidos como un destino con servicios turísticos que se distingan por su calidad y por su seguridad, por la excelencia, en definitiva. El eje de la excelencia turística está integrado por 61 acciones, entre las que destaca una nueva estrategia de turismo accesible y el avance en la formación de los profesionales del sector, algo clave para avanzar hacia esa excelencia turística que perseguimos y también para el acceso a los mercados internacionales. Además, con la ejecución de este plan, continuaremos nuestra estrategia de especialización turística mediante el impulso de diversos productos como el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo deportivo, la gastronomía, el enoturismo, el turismo cinematográfico, entre otros. Y, por supuesto, en este eje de excelencia cobra protagonismo uno de los aspectos fundamentales del plan, la sostenibilidad turística. Sostenibilidad que incorporamos con criterios de la Organización Mundial del Turismo en la gestión del turismo, como el cuidado y la preservación de la sostenibilidad medioambiental y patrimonial. Tercer eje que queremos presentarles es la innovación y la inteligencia turística, concebidas como líneas de actuación obligatorias para poder seguir avanzando en la competitividad del sector. Eje integrado por 42 acciones integradas en los dos campos que señalaba, la inteligencia y la innovación. Por lo que respecta a la innovación turística, buscamos posicionar a Castilla y León como un destino innovador, un destino que está a la vanguardia de España, un destino que utiliza estrategias, metodologías y herramientas, que desarrolla nuevas tecnologías para obtener un mayor conocimiento de la demanda y para promocionar el destino. Y, por supuesto, en el campo de la inteligencia turística, pretendemos reforzar ese conocimiento turístico, obtener datos cuantitativos y cualitativos que nos permitan redistribuir la demanda en el territorio y ofrecer al turista productos y servicios de manera personalizada. Y el último de los ejes que integra nuestro Plan de Turismo 2019-2023 es el posicionamiento de destino, un eje integrado por 50 acciones cuyo objetivo es posicionar a Castilla y León en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Destacaríamos en este eje tres aspectos. En primer lugar, el diseño de una estrategia específica para cada mercado, con acciones como definir los perfiles de viajeros y desarrollar tipologías del perfil para cada producto y para cada mercado. En segundo lugar, con modelos innovadores en la promoción. Han de utilizarse estrategias, han de utilizarse herramientas nuevas y en muchas ocasiones digitales que nos permitan esa cercanía con el viajero. Se trata de utilizar todos los canales, los dispositivos, los formatos adecuados a cada caso que encontramos en el mundo de la globalización, en el mundo de las nuevas tecnologías a nuestra disposición. Y finalmente, como no, debemos seguir insistiendo en el mercado internacional. Para ello, el plan recoge diversas acciones, entre ellas acciones de formación en turismo internacional y apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, elemento clave. En definitiva, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, el plan estratégico recoge 176 acciones concretas y ambiciosas. Acciones que no son una mera declaración de intenciones, sino que suponen una verdadera hoja de ruta, un planteamiento estratégico claro
y definido, un plan que se presenta con un riguroso control en su ejecución y en su seguimiento, un plan que cuenta con un presupuesto de más de 328 millones de euros que dotarán de viabilidad económica a este plan. A través de este Plan Estratégico 2019-2023 de Turismo de Castilla y León, entre todos estamos fijando los pilares del crecimiento del turismo en nuestra tierra, en Castilla y León. Y concluyo agradeciendo al sector privado el trabajo, a los empresarios y profesionales. Agradezco también el trabajo y la implicación de las distintas administraciones. A todos, a los agentes públicos y a los agentes privados. Gracias a todos, porque entre todos impulsamos el turismo de Castilla y León, impulsamos un turismo sostenible, impulsamos un turismo de excelencia. Muchas gracias.